Ante miles de simpatizantes del gobernante Partido Libertad y Refundación y de empleados públicos congregados frente a la Casa Presidencial en Tegucigalpa, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que no permitirá que se organice un golpe de Estado en su país. Y no voy a permitirle que organicen un nuevo golpe de Estado. Los miles de manifestantes se concentraron a las afueras de la Casa Presidencial para respaldar a Castro y rechazar el intento de golpe de Estado denunciado por la mandataria el 3 de septiembre, horas después de que la ONG estadounidense Inside Crime divulgara un video que muestra a su cuñado Carlos Zelaya en una reunión con narcotraficantes negociando un soborno para el partido. La gobernante hondureña dijo que la refundación de Honduras está en marcha y pronosticó otra victoria del Partido Libre en las elecciones generales de noviembre de 2025. Quiero garantizar que en el 2025 tendremos elecciones limpias y transparentes. Asimismo, denunció una colusión de lo que llamó débil bipartidismo en el Consejo Nacional Electoral, encabezado por Cosette López del Partido Nacional, para repartirse los cargos de cara a las elecciones primarias y generales de 2025.